¡Raid respuestas del putón! Edgar QT4EM comentó: tengo una duda. Yo también y no lo presumo. ¡No eres original! Joder, qué estúpido. Ya me ha visto toda la serie de Sio. Y algo que me empecé a cuestionar es: ¿puede que Its Majesty invocara rayos secundarios de otras eras en lugar de solo sus armas? Postdata: soy el único que cree que Kamen Rider Ginga sería el villano perfecto como antagonista barra Dark Rider de Kamen Rider Force. Sí, por Dios, me encanta Ginga. No tiene relevancia, no tiene personalidad, pero me gusta mucho Ginga. Aprobado este comentario. ¡Aprobado! Ah, sí, atendiendo a la pregunta. Quiero comentar que según lo establecido en el lore de Sio, Grand Sio y Gates Majesty tienen más o menos la misma habilidad de invocar a otros Riders. Particularmente los que tienen en su armadura, ya que solamente Oma Sio tiene la capacidad de invocar a cualquier Rider que él quiera. Y aunque está confirmado que Gates Majesty es capaz de invocar armas de los Riders pasados, realmente la pregunta se responde sola cuando miras el pecho de Gates Majesty. Si pensamos que puede invocar el DN Driver, fácilmente podría invocar a Riders de eras pasadas. Así que la respuesta es sí. Sí que es capaz de invocar a Riders de épocas pasadas. Fue un video cortito, pero yo creo que conciso. Si te gustó el video, podemos continuar la discusión en mi Discord, donde encontrarás gente con intereses similares a los tuyos. Y recuerden, Gates significa puertas.